Estoy hablando, se lo deben de poner. Del ritual estoy hablando, lo que se lo están quitando para así poderlo ver. En hombres que han de saber respetar la norma. ¡Uy!
¿Este es el compañero que llegó anoche? Ajá. Manuel. Fernando. ¿Cómo tú volvés? Largo. De aquí para allá es más corto, ¿no? Sobre todo cuando es el pase. ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿En la cocina o en el grupo? No, en el grupo 15 años. Aquí en la cocina cuando el cocinero se enferma. Te darás cuenta. ¿Está bueno? En invierno esto tiene que ser una nevera. ¿Trajiste suerte? Hiciste bien en no traer muchas cosas, ¿sabes? Porque hubo gente, al principio, cuando llegamos aquí, que trajo la mudada completa. ¿Tú has visto el grupo, no? Sí. ¿Actuando, quiero decir? Sí, sí, claro, sí. ¿En La Habana? Sí. Hace como 3 años. Ah, el otro día, como quien dice. Ese es el hijo mío. Mira a ver si puedes ir tirando con este. Yo tenía un suéter por aquí. Yo tenía un suéter que me parece que te quedaba mejor. ¿Estás recogiendo para el pase o es que te mudas para La Habana? Bueno, parece que se te queda bien. ¿Eh? Más o menos. Sergio Corrieri, carajo. Tú no tienes problema con mi relevo. Así que ya estás buscando relevo, ¿eh? ¿Cómo andas? Fernando García, mucho gusto. ¿Te esperábamos la semana que viene? Es que se adelantó el viaje. Ya. Bueno, el cuarto que te dieron anoche es provisional, ¿oíste? Hoy te pasamos para el tuyo. Está bien. ¿Por qué café? Especial para los amigos. Esta sala de historia la terminamos hace unos 6 meses más o menos. Mira, déjame enseñarte el panel del teatro para niños. Tú sabes que aquí tenemos un frente infantil. ¿Te interesa eso? Bueno, a mí me interesa el teatro. Ah, entonces tú no vas a tener ningún problema aquí, chico. Mira, este afiche se hizo para la gira de... Bueno, como ves ahí, aquí ha habido de todo. Gente que han estado 15 años, otros 15 meses y algunos 15 días. Bueno, y a Fernando ya más de 15 minutos por lo menos, ¿no? A mí me mandaron por 2 años, por el servicio social nada más. Claro. No, mira, Fernando, eso no es ningún problema. Como le gusta repetir a Manolo, desde que tenía esta cara, mira. Esto es una asociación libre de revolucionarios. Tú aquí vas a estar, no sé, el tiempo que tú entiendas.
Así pues, ay, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los Noriega. Ay. Por favor, señora, a ver si ahora aparece Francisca. ¿Ya se marchó? Ay, pero ¿cómo así, tan de repente? ¿Pero cómo tan de repente? Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿A qué viene a asombrarse? Bueno, es que uno siempre hace su sobremesa en todo, digo yo. Ah, entonces usted no conoce a Francisca. ¿Y qué tiempo creen ustedes que les lleva la investigación, Manuel? Bueno, eso depende, ¿no? Tenemos que compenetrarnos con ellos. Que nos conozcan. Conocerlos a ellos también. Ah, eso lleva su tiempo. Pero es muy lindo. Lidiar con muchachos no es fácil. Después la gente se pone vieja y se olvida de cómo era cuando tenían 15, 17. Hay un espíritu de inconformidad en esa edad que, óyeme, para domarlo cuesta. Yo no creo que aquí vayan a encontrar mucha tela por donde cortar, la verdad. No es que este sea un premodelo, ni mucho menos. Hemos tenido problemitas como en todas partes, pero en lo fundamental, la promoción y la disciplina son muy buenas. Por cierto, Campo, deberíamos pagarle una visita a los compañeros de la Macagua, porque dice que tienen un jardín precioso. Ya salió aquello. Esta mujer me tiene loco con el problema de los jardines de la escuela, chico. ¿Tienes algo contra los jardines, Campo? No se me sulfure, compañera. Tendrá su jardín, se lo prometo. De venir de dos maneras al campo. ¿Eh? ¿Llega? Bueno, ¿qué te parece cómo suena ese seto ese? ¿Y la ciencia cómo suena? No, suenan bien. Tu hijo es muy buen estudiante, Manuel. ¿No es verdad? Bueno, él traía sus problemas docentes de La Habana, pero está haciendo un esfuerzo. Yo siempre he esperado lo mejor de él. Perdona, Fernando. Es que ya te siento de la familia. Mire, Fernando, un joven actor de Cambrai que empezó a trabajar hace dos semanas con nosotros. Como ya sabes, el director, compañero Campo. Carlos Campo. La compañera Rosa, profesora de historia y educadora del partido. Después de esta presentación, Rosa, vamos a ir suspendiendo la actividad ya, ¿eh? Y mira a ver si el grupo 7 ya sale para el trabajo, ¿eh? Hoy te lo digo al director, ¿eh? ¡Profe! En orden y por grupo. Ahí las mujeres son más machistas que los hombres. Por lo menos en este país las mujeres son más machistas que los hombres. Oye, las mujeres son más machistas que los hombres. Son más machistas que los hombres, porque mira, yo soy hombre, ¿no? Y ya hay una mujer enamorada de mí. Yo no me quiero ayudar. Y hay una mujer que quiere estar conmigo. Y yo no estoy con ella porque tengo una novia y la quiero. Entonces esa mujer después dice que yo soy gato. No puede ser. Porque tú eres un comemieto. No, la mujer son más. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta. Si, por ejemplo, la esposa de uno fuera capitana de un barco mercante y tuviera que irse 6 meses de viaje, ¿qué pasaría? En particular, yo sí no la dejo ir porque marineros somos y en la mar andamos. Está bien. Y a ver tú, ¿tú qué piensas? Capitana del barco y se va 6 meses en barco. En el barco están los marineros y están toda esa gente que se puede ir con la mujer. Ah. ¿Eh? Yo la dejo ir. Si tú estás aquí, hay una pila de piratas y ella sale y ¡oh, que lo ve! ¡Corazón que no siente! ¿Cómo es? ¿Por qué no va a lo ver? ¡Corazón que no siente! Mira el corazón, pero mira, aquí sí. Bueno, ¿y tú? Yo la dejaría ir hasta el colmo. Espera, ¿cómo es eso? Vale, explícame, a ver. Profe, claro, no ve que ahí, nada más que está con dos tipos y de contra, mira, la están vigilando por televisión. Te batearon durísimo los muchachos, madre. Oh, bueno, así que por el amor es que va saliendo la cosa, ¿eh? Yo creo que sí.
¿Cómo ven los muchachos la relación de la pareja? O sea, el problema del machismo entre los estudiantes. No, no. Pero es el mismo tema siempre. Vamos a aburrir a los espectadores con eso. Tú vas al teatro y es machismo. Vas al cine y es machismo. Yo creo que ese es uno de los temas que nos interesa, pero no creo que es fundamental. Pero hay que partir de algo. Yo creo que sí. Que nosotros tenemos que trabajar en temas más candentes. Tenemos que buscar cosas novedosas. Porque si nosotros hacemos una obra que diga lo que todo el mundo habla, lo que todo el mundo conoce, yo estoy convencido que la gente se levanta y se va. Bueno, precisando. Todavía estamos con el tema de los jóvenes en general. Que es un tema nuevo para el grupo. Correcto. Y que ya discutimos que eso era bueno, ¿no? En cuanto a esto otro, mira, a mí me parece que sí. A mí me parece que nosotros no podemos hablarle a los jóvenes sin hablar del amor. Ni a los viejos. Cuando llegue a viejo, te digo. Seguimos. La verdad es que el profesor ese se da unas enredadas. ¿Quién entendió la clase de física de hoy? ¿De hoy? ¿Y la de ayer? ¿Y la de ayer? ¿Quién fue tu primero? A mí me parece que hay que estudiar también, ¿no? Sí, sí. Mira, si yo me aprendo las cosas de memoria. Así fue como yo saqué el examen de ayer. No, por la memoria no se vale. La cosa es meterse en los libros de vez en cuando. Yo trato de estudiar con los libros cuando puedo. Chacha, ¿para qué? ¿Para qué si las preguntas que el profesor te hace son las mismiticas notas que él te dicta en la clase? A mí antes me gustaba la clase de física cantidad, pero lo que es ahora... La suerte es que con el machaca que te machacan lo mismo te lo llegas a aprender. ¿Y lo que te aprendiste hoy el otro día se te olvidó? Sí, mío, oye, así vamos resolviendo. Si aquí lo importante es aprobar. No, no, no. A mí me parece que eso no es lo más importante. Oiga, usted sí que no tiene problema, porque con la magia y eso ya mata el examen. Y no pueden decir que eso es fraude. Oye, está bueno ya. Ustedes no se cansan de estar hablando siempre lo mismo y lo mismo. Bueno, tampoco te vayas a poner brava por eso. Ay, qué bien se ve que no es tu novio, que está enredado en eso del fraude. ¿Qué fraude? Come mierda y bien, chico. Que se me fue, compadre. Pues no se te puede ir más, ¿sabes? Pero es que yo solo dije a Yarile nada más. Es que tú sabes que no se lo puedes decir ni a tu madre, Iván. Óyeme, nosotros tenemos que morirnos repitiendo que la clave la encontramos botada en el aula. Sí, pero es que aquí es de problema, no soy yo. ¿Qué pasa, compadre? ¿Nos estás huyendo? No, no es eso. Es que vamos a perjudicar a la profesora, caballero. Pero ven acá, André. Tú vas a seguir con esa misma descarga. A la profesora en un final no le va a pasar nada. Y a nosotros, mira. Oye. Métete bien esto en la computadora. Tú estás tan enredado como nosotros. Este y yo fuimos los onzos que copiamos mal la clave en el examen. Y tú ni nos dijiste nada. Eso no es culpa mía. Yo me sabía esa pregunta. ¿Qué? ¿Hay conferencia en el bufén? Tengo una adivinanza ahí para ustedes. ¿Quién es el viejo y quién es el joven? Dile, compadre, despierte esa guataca ahí, que está dormida. Este sí que es el bravo aquí. Oye, vamos a lo del agua, Y ahora para colmo, el viejo tuyo metiendo las narices aquí en el pre. Oye, no es el viejo. Es el grupo donde él trabaja. Lo mismo da, consorte. La prueba la encontramos botada en el aula. Y de ahí no salimos. O nos truenan. ¿Me oíste?
Macagua. ¡La Macagua! ¡La Managua! ¡La Macagua, coño! Creo que la tienen cogida conmigo, profesora. Fíjate, a mí tú no me vas a hacer creer eso. ¿Usted ve? ¿Por qué no me cree? Vuelvo y le repito, profe. La clave la encontramos botada en el aula. Eso es como decir que la compañera Marlene la dejó ahí por descuido, por irresponsabilidad. Yo de eso no sé nada, profe. Yo digo lo que digo. Lo contrario, hay que probármelo. Y se probará, Tony, pero eso no es lo importante aquí. Mira, lo que nos interesa es que tú seas sincero contigo mismo y que te des cuenta de lo que hiciste. Cometiste un fraude y ahora estás acusando injustamente a una compañera no que soy no... soy un hombre, yo no ¡que cometiste un fraude! Acepta tu responsabilidad. Eso es lo que te estoy pidiendo ahora. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras... Y entonces nos quedamos con estos poemas. Está bien. Oye, estamos en tiempo. ¿Llega o no llega? Ya viene. Ahí están lindísimos. Así van a quedar otros programas. Es una selección amplia. Tienes poetas ahí donde escoger. Ojalá. Búscame los de Neruda. Vamos, André, vamos, compadre. Tiempo, el tiempo. ¿Cómo anda la cosa? Mira, ahora coges aquí, desde aquí hasta aquí. Todo esto. ¿Qué es? Esto lo saqué del periódico, que está buenísimo. Está ahí. Dale, que tú eres el mejor locutor, pero el más lento. Vamos. Voy. Y en nuestro espacio, ¿dónde está el error? Este importante mensaje leído por nuestro colega Andrés Cabañas. No se concibe un estudiante que no esté consciente de la importancia que tiene para todos el cuidado de la propiedad social. No se concibe un estudiante que se acostumbre a estudiar en el último momento. Debemos combatir el finalismo como uno de nuestros enemigos principales. Y con más fuerza aún, tenemos que rechazar, combatir y eliminar ese mal que no puede vivir entre nosotros. El fraude.
guerra al fraude y a los que lo cometen. No a la irresponsabilidad, no al finalismo, no al fraude. Más conscientes, más estudiosos, más revolucionarios. Atención, atención a todos los estudiantes. Por este medio se informa que próximamente nuestra escuela recibirá una visita de inspección. Repetimos, a todos los estudiantes. Vamos a suponer que eso sea verdad. De todos modos, ustedes cometieron un fraude al aprovecharse del error de una profesora. Y si eso se demuestra, ella también tiene su cuota de responsabilidad. Y en su momento lo discutiremos. ¿Por qué tú no dices la verdad? Si yo he sido sincero, profe. ¿Tú quieres perjudicar a la profesora Marlene? Yo lo que quería era garantizar. Por eso fue lo de la clave. Pero yo no quiero perjudicar a nadie, profe. Yo lo sé. Por eso estoy hablando contigo, Iván. Mírame. Mírame, Iván. Yo creo en ti. Es que uno a veces se deja llevar. ¿Usted me entiende, profe? Y luego pasan las cosas y uno se ve envuelto. Sí. Envuelto. Embarcado. Entonces. Iván, ¿tú te imaginas lo que van a decir tus padres, que son compañeros con responsabilidades, compañeros con un prestigio muy bien ganado? ¿Eh? No meta a mis padres en esto. Ah, no. Que no meta a tus padres en esto. ¿Y qué le digo yo a los padres de ustedes cuando vengan a preguntarme, chico? ¿Dónde yo me meto cuando me pregunten qué clase de educación hicimos en esta escuela? Dígame, ¿yo qué hago? Le he dicho que no meta a mi padre. ¡Iván! Esa no es una actitud. Rosa, cuando esa gente venga... Por favor, Campo. Te ruego que me dejes sola con el alumno. Vamos. Y tú, tranquilízate. Y espérame. Tú me perdonas, Campo, pero ese no es el camino. Y con los muchachos menos. Hay que razonar. ¿Qué tiempo llevas tú razonando con ellos? La inspección se nos viene encima, Rosa. ¿Tú no te das cuenta? Iván estaba reaccionando muy bien con mi conversación. Con lo que han dicho los muchachos es más que suficiente. Yo voy a hablar con los padres. Ellos tienen que comprender. Y si no queda claro lo de Marlene, también hay que sancionarla. Para eso estamos nosotros aquí. No, Campo. Nosotros estamos para otras cosas más. La sanción sola no resuelve el problema. Pero ahora tenemos que resolver este problema. ¡Ahora! Ahora tenemos que averiguar por qué se cometió este fraude. Las causas. Los padres. ¿Cómo influyen los padres? El profesor. El profesor de física tiene una promoción óptima. ¿Y las clases que da? Nosotros no podemos saber si las clases son óptimas, buenas, regulares o pésimas, porque no lo estamos revisando. Es un muchachito. Casi tan joven como sus alumnos. Habría que ayudarlo. Y no lo estamos ayudando. Carlos, esta no es la primera vez que hablamos de estas cosas. No. No es la primera vez. De pronto parece que este lío que es armado tiene que ver con todo el mundo aquí. Qué lástima, chico. A veces tú no sabes mirar hacia el futuro. Y te quedas ahí. Tantos años. Y me estás tratando duro. Mírame bien. Me he puesto viejo. Malas noches, tensiones, disgustos. Y nunca he pedido nada para mí. Lo
Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. ¡Ay, chico! ¿De quién te asustaste? ¿De mí o del sapo? De los dos. Menos mal. Oye, ¿cómo anda eso, chica? Bueno, me hace falta mucho más tela. No, no, pero hacen falta más colores. Más colores, sí, más por colores, eso mismo. Está muy descolorido. ¡Fantasma! ¡Qué viento lo empujan por acá! ¿El viejo no está ahí? Trabajando. Estarán aquí en hora y pico, dos horas. Oye, hay café ahí en la cocina, métele. ¿Pasó algo, Andrés? ¡Shh! Asunto de hombres. ¿No es así, igual? ¿Qué tú te piensas que es esto, Pancho? ¿Qué es lo que pasa? No te me hagas el chivo, loco. ¿Pero de qué tú estás hablando, Jacinto? ¿Es verdad lo que dice la gente por ahí, que tú le cogiste el crédito al gobierno? ¿Era eso? Claro. El café se está perdiendo, hay que atenderlo y eso cuesta, ¿no? Coño, ¿pero cómo tú vas a entrar en trato con esa gente, chico? Bueno, se estaba perdiendo en hierba y la tuve que chapear. Ajá, la tuviste que chapear. Y ahora seguro que la vas a arar. Y después sembrar. Y después vendérsela al gobierno. Y nosotros, los come mierda metidos en el monte, mientras lo tuyo va para adelante. Dinero es dinero, venga de donde venga. Si todo el mundo pensara que arriba como tú, más nunca se cae este gobierno. Si todo el mundo chapea su finca, ¿dónde nos metemos nosotros? Eso es asunto de ustedes, compadre. Y tuyo también, coño, que aquí todo el mundo tiene que joderse. Estamos en guerra. Y el que no se joda ahora, mira, no coge nada después. Porque después muy rico todo el mundo pega la teta de la vaca, pero mira, esta. Y todo el mundo pega a estarle vendiendo al gobierno, a compadrear con él, coño, vamos a terminar todo el mundo aquí metidos a comunistas. Yo no entiendo nada de esos rollos de la política. Yo voy a trabajar la tierra, Jacinto. La voy a trabajar siempre. Con el gobierno que sea, con el tuyo, con el de los comunistas. Y si yo te he ayudado en todos estos años, es porque tú has sido muy bueno con nosotros. Y además, porque eres de la familia. Óyeme bien lo que te voy a decir, para que lo tengas bien claro. Yo tengo órdenes de meterle candela a que le coja dinero a Inra. Y si se pone pesado, dale candela hasta la misma madre de los tomates. Jacinto, por tu madre, viejo. No, no te metes en esto, mujer, que esto es un asunto de hombre. Está bien. Está bien. Pero óyeme bien. Óyeme bien. Como una más me entere que has movido una piedrecita con el dinero de Inra. Aquí no va a quedar ni donde amarrar la chiva. Esto no es un juego. El que se metió en esto tiene que seguir hasta el final. ¿Está claro?
compadre. Venir desde La Habana hasta el Escambray para salir en escena 5 segundos y... Eso es grande. Como ustedes saben, para nosotros es muy importante las opiniones de ustedes, porque es de la manera que nosotros podemos lograr nuestras obras de una forma mejor. Que no tiene la capacidad aquella de hacer las cosas por sí solo, sino tiene que recurrir a otros medios. ¿Y cómo tú crees que se puede eliminar el fraude? ¿Cómo se puede eliminar? Bueno, eso debe ser una tarea que deben llevar a cabo todos los profesores, velando en las distintas evaluaciones que se hagan. Clima aquí dentro. Mira que yo he visto cambiar cosas aquí. Los pueblos nuevos, las vaquerías, las escuelas, la gente misma. Pero hay una cosa del Escambray que no cambia. El frío de la madrugada. Aunque supongo que ahora sea un frío más desarrollado, ¿eh? Pero te congela igual. Es una pena que no hayas visto el debate. Me quedó más bien Emanuel. Bueno, mañana pides la cinta y la oí. ¿Ok? Estuvo por aquí. ¿Andrés? ¿A esta hora? Sí, pero se fue al poco rato. Oye, te tumbó una camisa. Fiesta a la vista. Probando los micrófonos para la gran fiesta del Círculo Juvenil de Jibacoa.
Un, dos, tres, probando, probando. Remozadísimo. Nuevecito. El círculo de los jóvenes de Jibacoa. Esta noche lo abrimos con la actuación del grupo Raíces Nuevas de Santa Clara. Probando, probando. A ver, mira a ver cómo se oye eso. Uno, dos, probando, probando. Alicia, toma. Llévate aquí de ahí. Siempre apareces otra vez. ¿Te puedo ayudar? Ojalá pudieras. Oye, puedo. A ver, dame acá. A ver. ¿Ya? ¿Qué? Te quedó bonito. Pero yo hablaba de otra cosa. ¿De otra cosa? Te invité a la función de la Lima y me quedé esperándote. Sí, ya sé que me perdí tu debut en el Escambray. Mi debut, sí. Y parece que me voy a tener que perder muchas cosas más. ¿Qué pasa, Marlene? ¿Quién es la que me está hablando? ¿La muchacha que iba a ver todos estos días al pre? ¿La que me dijo que todo esto era lo suyo? Yo llevo 2 años aquí, trabajando, lejos de mi casa, dándolo todo. Contenta, o casi siempre contenta, pero dándolo todo. Y de pronto... de pronto resulta que no hay confianza en mí, chico. Ay, no sé por qué te digo todo esto. Yo sí. Sí, anda. Pero yo te juro que yo no dejé esa clave en ninguna parte, Fernando. Esos muchachos tienen que haberla cogido. Te lo juro, tienen que haberla cogido. Tú sabes, es lo de fraude. Sí, el de física. Estás metido de lleno en el Escambray. No creas. Por lo que cuenta la muchacha, había un error en la clave de física. Y 2 alumnos tenían ese error en el examen. ¿El mismo error? ¿Qué tipo de error? Un error mecanográfico, 3,5 en lugar de 13,5. Entonces el profesor se da cuenta de esto, llama a los alumnos, y ellos al principio niegan haber conocido esa clave de antemano, pero después dicen que no, que sí, que bueno, que ellos se la encontraron en una gaveta en el aula de física, que estaba abandonada, y que ellos pensaron que eso era una clave vieja que ya no servía, ¿te das cuenta? Pero eso no se lo creen ni ellos mismos. Claro, por eso después aceptaron que sí sabían que era la clave del examen. Pero se mantuvieron diciendo que la habían encontrado abandonada en una gaveta. Ahora bien, solo una persona podía haber dejado la clave esa ahí en la gaveta, que es la profesora Marlene Ruiz, que es responsable del control de exámenes de ese grupo. Pero también pudo haber sido perfectamente el profesor de la asignatura, ¿no? Imposible, porque el profesor le entregó a Marlene los exámenes y la clave una semana antes para que los mecanografiara. Ella, cuando le devuelve los exámenes, le dice que no ha encontrado la clave. Y la dieron por perdida. Pero el profesor recuerda que en la clave que le entrega Marlene había un error mecanográfico, ese que dijo Angelito. Bueno, opiniones. Bueno, yo pienso que sí, Sergio. A mí el tema me parece muy importante. Incluso yo creo que esta anécdota puede servir de punto de partida y que se pueden lograr situaciones dramáticas fuertes. Este es un problema muy complejo para entrarle así de pronto. Nadie va a entrarle así de pronto, mire. Yo creo que el problema es complejo, justamente eso es lo que nos interesa. ¿O en qué quedamos? Yo lo que quiero decir es que es problemático. Miguel, a mí ese argumento no me parece válido. Cosas problemáticas nosotros hemos tratado ya. Es problemático, sí, pero por eso mismo hay que abordarlo, ¿no? Aquí el problema es saber si ofrece interés dramático o no el tema del fraude. Para mí sí lo ofrece, ¿cómo no? Además, lo propongo como tema para la próxima hora. Y quiero abundar un poco en esto, a ver si me explico.
fraude atenta directamente contra nuestra sociedad, que no se fundamente en el fraude, que se fundamente en la verdad. Aquí todavía existe el problema. La falta de controles, la escasez de ciertos productos en el mercado, son tentaciones para el robo. También se da la negligencia, que es una forma de fraude, si nos ponemos a ver. Caballero, se están encaquillando en un asuntico que nunca ha sido materia teatral porque no va para eso. Porque nadie lo ha utilizado, Fernando. Ahora, si estás pensando en Chepe, mejor te hubieras quedado. Vamos a pedir la palabra, ¿eh? Dale, Fernando. No, yo estaba tratando de decir, antes de que me interrumpieran, una cosa que por lo menos para mí está sencilla. Y además es muy clara. Caballero, un fraude no es un hecho tan importante como para hacer una obra de teatro de eso. Ya, eso es todo. No, no, con permiso, ser. Primero, las cosas no son tan sencillas ni tan claras. ¿Qué tú quieres decir, Manuel? Yo digo yo lo que estaba digo. Diciendo, antes de que me interrumpieras, que un asunto como este, dramático y de interés social, es bueno para una obra de teatro. Está bien. Pero es que por ese camino perfectamente pueden hacer una obra que termina desprestigiando la revolución. Sí, a lo mejor se podría, Fernando. Pero de la obra que yo estoy hablando, empieza y termina ayudando a la revolución. Yo pienso de esta manera. El asunto aquí no es hablar de este pre en particular, ni de este sector siquiera. Aunque partamos de él. Se trata de darle un espejo a la gente. ¿Qué ve? ¿Qué piensa de lo que ve? Sobre todo eso, ¿no? ¿Estamos? Bueno, yo estoy aquí prestado. Pero para mí, eso es un teatro de hoy por la mañana nada más. Está bien, Fernando. Tú piensas así ahora. Y estás aquí. Mira, vamos a hacer este teatro. Y vamos a quedarnos aquí. Hasta por la tarde, hasta por la noche, hasta el otro día. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si le sigue diciendo las cosas a la gente. Tú hablas de la gente, ¿bien? Y la gente que está metida en el problema este del PRE que estamos investigando, Manuel, ¿eh? Gente de verdad, gente que es inocente. Manuel, nadie sabe lo que le va a pasar mañana, ni tú mismo. Fernando, me parece que te estás adelantando a los acontecimientos. Primero hay que hacer la investigación. Hay que analizar las encuestas que ha estado haciendo Manuel. Y después hay que hacer la obra. Y hacerla con responsabilidad. Pues para eso estamos todos aquí, incluyéndote a ti. Porque déjame decirte algo, Fernando. Tú aquí no estás prestado. Tú aquí estás o no estás. Esa es la cuestión, Fernando. ¿Qué es fraude para ti? Bueno, para mí el fraude es una forma de manifestarse negativamente ante la revolución. Ya que mediante esto lo que uno hace es robarle los conocimientos a los compañeros de uno, o si no, tomar algo que no, si no le pertenece a uno. El fraude es, ¿cómo decir? Es la expresión de la indisciplina. Eso. ¿El fraude? Sí. El fraude para mí es un rezago del pasado. Bueno, el fraude es algo que no se puede contar porque es un rezago del pasado. El fraude es un rezago que se quedó del capitalismo y que todavía no se ha podido combatir. ¿Qué es para ti un fraude? Bueno, chicos, yo... Es que yo creo que aquí hay otros compañeros, ¿no? Yo voy a contestar la pregunta mejor que yo, porque yo no... Sí, sí, la encuesta sigue. La sigue, ¿no? Bueno, pues entonces yo paso. ¿Eh? Bueno, ya eso aquí se dijo, ¿no? También se dijo en el Radio Base el otro día. Aquí todo el mundo sabe lo que es eso. Fraude. Una vergüenza. Compañero, compañero. ¿Qué es para ti un fraude? Bueno, para mí un fraude es eso que cometen los muchachos. Yo lo veo como un problema de responsabilidad de todos. Creo que todos tenemos que buscar la causa. El fraude para mí. El fraude para mí. Cada vez que alguien engaña a otro. Eso es fraude.
¡Sudico! Déjame tranquilo, anda. Mira que la vida tiene cosas, ¿eh? El padre haciendo preguntitas sobre el fraude. No, ni el niño limpio. ¿Y qué te pasa? ¿Qué coño te pasa con mi padre, chico? Le van a hacer cosas que mientan, ¿eh? Porque resulta que el malo de la película soy yo. ¿Por qué está haciendo una papuda a mí, su mamita? Que le saquen el culo de la candela cuando esto se acabe de poner mal. ¿Por qué ya habla, chico? Dale, ¿me ya habla? Pitipé y di que yo también le robé la clave, dale. Dale, que no te voy a defender. Yo no soy Chiva. ¡Yo soy un hombre! Por eso, chico, cada uno tiene su vocación. Y la tuya es lidiar con fieras, ¿no? No, la mía es enseñar. ¿A ti no te gusta el teatro? ¿Tú no estás aquí? Sí, pero realmente yo no pedí venir para acá. Me mandaron. ¿Y cómo tú crees que yo estoy aquí? A mí también me mandaron, el destacamento. Sí, pero es que enseguida te diste cuenta que esto era lo tuyo. Sí. Sí, yo no me pasé 2 años pensando cuándo me iba a ir. Por eso acabé y a lo mejor me voy. Pero esto sí es lo mío, Fernando. ¿Tú estás convencido? ¿Tú sabes que le he cogido cariño a esto? Es un trabajo lindo. Sobre todo si se hace con, no sé, con actores, con gente como Manuel. Ay, cara, yo salí de la escuela pensando hacer Hamlet y aquí me proponen el Lorenzo de la Emboscada. ¿Tú me entiendes? Yo sí, pero ¿tú te entiendes? Saldrá. Yo pensaba que ustedes solamente trataban temas de campesinos y bandidos y esas cosas. No, ¿por qué? Nosotros tratamos temas de la vida, que como usted sabe es muy amplia. Y muy complicada. Tiene razón, es muy complicada. ¿Será por eso que la llaman vida, no? ¿De veras que no quieren? No, si me tengo que ir. Tengo anunciado una inspección y estoy loco de trabajo. Ustedes los artistas pueden trasnochar, yo desgraciadamente no puedo. No es siempre así, ¿saben? No siempre. Estaba dormido y me daban las 2 de la mañana despierto. A pesar de los ejercicios y todo. Bueno, esperé un poco más la segunda semana y nada, lo mismo. Entonces me preocupé, digo, ¿qué me pasa, caballero?
Me di cuenta, chica. El problema era que estaba esperando que pasara algo en la Macao. Te ríes, de verdad, de verdad. De verdad. Mirada.
El aviso fue de corre-corre. Oye, pero el municipio entero se tiró hoy para el tabaco. ¿Era un poquito de café? No, no, no. Que me duele la cabeza. Realmente vine a hablar contigo. ¿Dime? Yo no quiero participar en la investigación que estamos haciendo en el PRE. ¿Y eso por qué? Acéptalo como un problema mío, ¿no? Pero no me puedes dar ni una razón. En este momento no me siento capacitado. Háblame claro, Manuel. Tú y yo no nos conocimos el otro día. Capacidad a ti te sobra. Yo nunca te he fallado a ti, Sergio. ¿Y quién ha dicho lo contrario? Entonces no me presionen. Yo no te estoy presionando. Te pregunto como amigo, como hermano, vaya. Sergio, yo quiero participar en el nuevo montaje que se está haciendo de la emboscada. Yo no me puedo meter dentro de tu cabeza. Ojalá pudiera ahora. Pero coño, Manolo, tú sabes lo que esa obra significa para nosotros. Ese mundo de los jóvenes es nuevo, nosotros no conocemos nada, nadie tiene la verdad en la mano. Estamos un poco como al principio, ¿te acuerdas? Y tú haces falta. Coño, entiéndeme. Pero coño, ayúdame a entenderte. Andrés se mojó mucho anoche. Llegó empapado. Gritando no se soluciona nada.
Pero es que tú no te das cuenta. No te das cuenta que lo que él quiere es un culpable rápido y nada más. Por eso quiere que yo acepte mi responsabilidad en el fraude. ¿Pero qué responsabilidad? A ver, ¿qué responsabilidad? Eso no es así. Eso no va a ser así. Campos no ha tenido en cuenta mi trabajo aquí en estos años, mi trayectoria. Yo no creo que Campos quiera perjudicarte por gusto. ¿Y tú? ¿Tú crees en los muchachos o en mí? Marlene, yo estoy convencida de que los muchachos están mintiendo. Pero eso hay que demostrárselo. Hay que demostrarlo. Y lo más importante es que hay que convencerlo. Ay, Rosa, a veces me parece que tú no ves las cosas. ¿Vas a herirme a mí también? Yo no quiero herir a nadie, pero tampoco quiero que me hieran. Campos no quiere razonar ni saber la verdad. Quiere resolver su problema antes de la inspección. Eso es todo. Yo tampoco entiendo. ¿Y sabes por qué? Porque ahora que empezaba a comprender para qué sirve todo esto. Ahora que podía ayudar a la gente a verse, a preguntarse, no sé. Mira, con la emboscada la gente puede verse y preguntarse también. ¿Tú sabes que no es lo mismo? Coño, ahora que yo me decido a meterme en esta obra nueva sobre los jóvenes. Sobre el fraude. Tú sabes lo que más me convenció desde que llegué a este grupo, ¿eh? El trabajo de Manuel Cabaña. ¿Cómo le entró a la vida al teatro? Por eso es que no entiendo. ¿Por qué razón pediste salir de la investigación? Eso es un problema mío, Fernando. Un problema mío. No. Eso es un problema de todo el mundo aquí. ¿O en qué quedamos? ¿Tú eres Manuel Cabaña o no eres Manuel Cabaña? No te equivoques, Fernando. Recuerda que todos tenemos motivos para hacer las cosas o no hacerlas. Mira, yo no sé cómo le dicen a eso aquí en el Escambray, pero en La Habana se llama pendejarse. Mira, coño. Vete. Vete, ¿eh? Que tú también tienes tus motivos personales. Tus problemas. ¿No? Sigue tú con la obra nueva. Averigua, descubre. Ayuda que todas esas cosas vivan allá arriba en la escena. Como en la vida. Sigue tú, Fernando. Tú puedes. Tú no eres el Manuel Cabaña que yo conocí cuando llegué al Escambray. Disculpa la molestia. Toma. Nosotros, conscientes de nuestras responsabilidades, respondemos presente. Que nuestra escuela sea modelo de promoción, modelo de limpieza, modelo de disciplina. La consigna es una evaluación al 100%. Adelante, compañeros. Llegaron tus matas.
explicarles una cosa. Mire, la verdad es que nosotros no le vamos a presentar hoy ninguna función. Déjenme hablar. Nosotros los hemos invitado a ustedes hoy aquí para que nos ayuden. Necesitamos la ayuda de ustedes. Yo creo que todos saben que el grupo está trabajando en una obra nueva. ¿Nos han visto? En el pre. Que se desarrolla en el mundo de los jóvenes, en la escuela, en el mundo de ustedes. En cierta medida, ustedes son coautores de esta obra. De esta obra que están haciendo. Porque sin las opiniones, sin los criterios de ustedes, difícilmente podríamos seguir adelante. En realidad ya tenemos algo escrito, incluso algunas cosas montadas. Ahora en lo que estamos es tratando de profundizar en las causas del fraude. Me parece que todos podemos estar de acuerdo en que la calidad de la clase de un profesor es un factor, pero no es el único. Pienso, por ejemplo, en los padres. ¿No tienen los padres una responsabilidad con la educación de los hijos? Sí. ¿La tienen? Sí. Bien. A ver, Manuel, ven. Y Fernando, ven. Vamos a hacer una improvisación. Bien. Algunos de ustedes ya saben lo que es. Ah. Oye, Romelio, vamos, anda, con los faroles. Compañero, ayúdenlo ahí, anda, a ver si podemos hacer esto ligerito. Les decía que íbamos a hacer una improvisación. Fernando es un actor muy joven, como ven. Bueno, o casi ven. Y es el más nuevo del grupo. Manuel Cabaña, bueno, ¿qué no se podrá decir de Manuel, eh? Es fundador del grupo, buen actor. Y ha sido un ejemplo para todos nosotros en muchas cosas durante todos estos años. Bien. Un padre y un hijo se encuentran. Como esto es una improvisación, no podemos saber lo que esta escena nos va a decir. Pero el teatro, si es verdadero, siempre nos dice algo. ¿Sí? ¿Listo? Si te ves por la mañana a la terminal esa, viejo, que está, sí. Y traigo un hambre. Ah, bueno, le preparo algo. Ah, yo lo hago, ¿qué pasa? Soy un hombre ya, mira. Ese es el te hago un culicado, siéntese ahí. Bueno, ¿qué quiere? Ah, ¿por qué cosa? Bueno, ¿por qué cosa no está en el menú? Por ti. Bueno, dígame, ¿cuántas novias trae esta semana? Una sola, papá. ¿Una sola? Ah, ¿y cuántas ropas sucias trae? Oh, todas, hasta la que traigo puesta arriba. Si no fuéramos papá, carajo. Bueno, ayúdame ahí, ve la sacando. Mire para acá. Bueno, dígame algo. Buena nota. ¿Me oíste? Te oí, sí. Papá, es que no siempre se pueden sacar buenas notas. Esas son boberías. El que estudia saca 100. Y el que no estudia, 0. Yo estudio. Eso ha sido siempre así, ¿me? Viejo, yo estudio para ser ingeniero. No. No hay términos medios. En todo hay términos medios, viejo. Esas son ideas de su madre, ¿no? ¿Qué tiene ella que ver con esto, papá? Claro. Porque ella es injusta, esa idea. ¿Es injusto, viejo? Ahora yo soy el injusto. Sí, ya sé.
Claro, como te pasas la vida allá en La Habana con ella, ella siempre al final tiene la razón. ¡Yo no he dicho eso, hijo! ¡Óigame, no me grite! ¡No se olvide que yo soy su padre! Es que se trata de mí, compréndalo. ¿De ti? Yo no te entiendo, hijo. No te entiendo. Yo toda la vida he querido que te hagas un hombre. Que hicieras bien las cosas. Para que nunca nadie te señalara nada. Pero papá, es que mire, a veces las cosas no salen como uno quiere, entiéndalo. ¿Cómo que no? Cuando uno quiere logra lo que se propone. Mire, mírese un espejo. Mírese, mírese. A ver si está más flaco, carajo, que parece un garabato. ¿Y qué quiere que haga? Y nunca ha servido para lo que ha querido de mí. Es que no puedo vivir solamente para complacerlo, viejo, entiéndame. Usted quiere que juegue baloncesto. Porque usted fue bueno jugando baloncesto. Pero es que yo no sirvo para eso. Que no se da cuenta lo que me humilla ser lo más viejo. Lo peor es que tú crees que así ayudas a tu hijo. Coño, Fernando. Yo nunca he querido humillarte, hijo. No debías pensar así. Es que no debo, es que no puedo. Porque aunque sea una sola vez en la vida, usted no me mira tal como soy, viejo. ¿Por qué me obliga a mentirle, viejo? Es que yo no soy esa máquina perfecta que usted cree, papá. Que tiene 10 novias, que saca 100 puntos en todo. Suspendí matemática, papá. El director quiere que mañana vayas a verlo a la escuela. Ven. Siéntate. Se te enfría la comida. Después hablamos, Andrés. Importante, que son las opiniones de ustedes. A ver, ¿quién da una opinión? Estamos esperando. Yo. ¿Quién dijo yo por ahí? Andrés. Subiendo, vamos subiendo para la guagua todo el mundo. Esa mentira. Parece mentira, Sergio. El teatro ha resuelto lo que nosotros no podíamos resolver. Y el tiempo ya nos tenía contra la pared. Lo que ha pasado aquí esta noche es extraordinario. Realmente extraordinario. Nosotros hemos aprendido una lección, ¿eh? Tenemos que darle las gracias al grupo. No, las gracias hay que dárselas a Manuel y a Fernando. Y a mí me parece que en primer lugar a Andrés. Es que a mí me tiene tan conmovida la actitud de Iván,
¿Tú sabes lo que es hacer lo mismo que Andrés? Pararse ahí delante de todos sus compañeros y admitir que él también cogió la clave del privado. Eso no es nada fácil. Es verdad. Hay que hablar con los padres de Iván para explicarle lo que ha sucedido. En el fondo yo siempre confié en ese muchacho. En cuanto a Andrés, su actitud será tenida muy en cuenta. Al fin y al cabo, como usted dice, gracias a él hemos resuelto este problema antes de la inspección. ¿Qué clase de lío nos ha quitado de encima ese muchacho? ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Te no ha hecho un actor aquí entre las lomas? Oye, Fernando, tú sabes una cosa. Me llegaste aquí. Suspendida. Repetimos, la inspección que estaba anunciada para la próxima semana ha sido suspendida. 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 Claro que salió. Sí, pero sale. Compañero. Compañero, tiene un momentico. Mire, yo sé que llevamos mucho tiempo aquí y que estamos cansados. Pero me pareció necesario volver a revisar las entrevistas estas sobre el fraude. Yo creo que ahí hay opiniones que son muy inmediatas, que se refieren directamente al... Mira, a ver. Busca un sitio por ahí, Fernando. Sí. Les decía que hay opiniones que son muy inmediatas, que se refieren directamente al fraude escolar ahí en la escuela, a ese fraude momentáneo. Pero sin embargo hay otras que tienen un alcance mucho mayor, tienen mayor dimensión, mayor significación. Lo interesante, me parece, es que sobre esas opiniones es que nosotros debemos fundamentar la obra que estamos haciendo. Francisco, hazme el favor. Dale para atrás eso otra vez. Vamos a oírla ahora otra vez con esta perspectiva de lo que hemos hablado. Yo lo veo como un problema de responsabilidad de todos. Creo que todos tenemos que buscar la causa. El fraude para mí, cada vez que alguien engaña a otro, eso es fraude. Eso es lo que yo decía, ¿ven? Aquí está la cosa. El fraude para mí, cada vez que alguien engaña a otro, eso es fraude.
inadmisible para un revolucionario. ¡Inadmisible! Y para eso tú me has pedido una reunión. ¿Pero tú no te das cuenta? ¿Pero qué tú querías que yo hiciera? A ver, me llaman por teléfono y me dicen que se suspendió la inspección. Y se suspenden las ganas de resolver los problemas. Las áreas deportivas, el transporte, la falta de instructores. Esas cosas estaban ahí, Carlos, y tú lo sabías. Y se podían haber resuelto en el transcurso de este año, con empeño, con tiempo. Todo tiene su ritmo, Rosa. ¡Profesor! Yo espero que la danza esté lista para cuando llegue la visita. Bueno, imagínese, yo no sé nada de esto. Yo participé en una danza cuando era estudiante. Oye, para un momento. A mí me gustaría eso, que tú lo dijeras un poco más exasperado. ¿Tú me estás acusando de qué? ¿Acusándote? No, esa no es la palabra. Pues que te molesta que te haga una crítica. Carlos, no se puede vivir para cubrir las apariencias, porque se nos va la vida en eso. Ahora resulta que nada de lo que yo hago sirve. Si no hay jardines, porque no hay jardines. Si hay jardines... ¡Coño, qué difícil es hablar contigo, viejo! ¿Por qué es difícil? Porque tú no oyes a nadie. Por eso. Porque tú no le das participación a la gente. Cuando se razona con la gente, cuando se cuenta con la gente, no hay tarea imposible, campo. Viene. Un, dos, tres, y... más arriba, que se vea más, y esto está un poco desafinado todavía, no hay que ensayarlo aparte. Bueno, vamos, vamos otra vez, vamos, vamos, que hay que meter el cuerpo a los ensayos. Yo no trato de sacarle el cuerpo a mis debilidades. Creo que todos hemos cometido errores. No, eso es muy fácil. Aquí los errores tienen nombre y apellido. Está bueno ya, que cada cual asuma los suyos. Yo siempre estuve por buscar y encontrar a los culpables del fraude. A todos los culpables, Campos. También a la parte del culpable que nosotros mismos llevamos dentro. Cuando nos preparamos para recibir una visita y nos mandamos a correr para poner parches a nuestras deficiencias, también los estamos enseñando a mentir. Me preocupa. Me preocupa que puedan pensar que en nuestra sociedad las cosas deben ser así, cuando tienen que ser de otra manera. ¿Por qué lamentarnos de las nuevas generaciones? ¿Por qué no buscar en ellas nuestras propias deficiencias? Para mí esto no ha sido nada fácil. Verte como tú eres. Vernos como somos. Ya te dije que no tenemos nada más que discutir. Al contrario, la discusión empieza ahora. Porque yo, por lo menos, voy a elevar estos problemas. Materiales porque ya no falta. Pero bueno, yo creo que va a salir. Campo, ¿y a usted qué le pareció? Para mí, la obra terminó la semana pasada. Para mí esto no es teatro, para mí esto es... Y yo voy a discutir este asunto. Ah, me parece bien. Discutir siempre es bueno. Si sirve para resolver los problemas. Ya es tarde. Marlene,
Lleve a su muchacho para la guagua. No quiero que se nos vaya la noche en esto. Siguen pasando cosas en la Macagua. Sí. Me voy. Déjala que se vaya. Es que los profesores que nos quedamos aquí el año que viene, tenemos que entregar toda la documentación de este curso. Y Marlene no ha hecho nada. Así que tiene trabajo para toda la noche. Bueno, Sergio. Bueno. Cuiden mucho este jardín, ¿eh? Está más lindo que nunca. Gracias.